Simba Junior y la Copa Mundo. Triunfal, tu corazón y alma se saciaban con la libertad y ahora estás sufriendo bajo el yugo cruel de los humanos. No permitas que quebranten tu espíritu. Yo te encontraré y te libertaré. ¡Padre! 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 ¡Padre, tenemos que salvar a Triunfal! ¡Pobre Triunfal! Llorar no lo regresará. Yo rugí. Rugí a los humanos cuando se llevaban a Triunfal. No sirvió nada de lo que hicimos. No sirvió. ¿Entonces ustedes vieron a los humanos? Atacarlos, pero Triunfal gritaba que era peligroso. Tuvimos que mantener la distancia. Ah, él se preocupó por nosotros, aun cuando lo capturaban. Tengo miedo de que lo asesinen. Encontraremos una manera de salvarlo, lo prometo. Por ahora, no lloren más. ¿Cómo lo vamos a hacer, padre? Aquí estamos, señor. ¿Cuáles son sus órdenes? Quiero que sepa que estoy declarando estado de emergencia general por todo el reino de Kilimanjaro. Envíe a sus soldados a preguntar a todos los animales que puedan tener la menor información acerca de la localización de la gente que secuestró a Triunfal. Comience de inmediato, general. Es muy importante. Enseguida, su majestad. ¡Síganme! ¡Esa era la voz de Triunfal! ¿Ah? ¡Apenas puedo creer lo que escucho! ¿Algo anda mal? ¿Estará enfermo? Profesor, me temo que nuestro querido amigo Triunfal se encuentra en un problema de extremado peligro. Yo también lo escuché y empiezo a entenderlo. Acabamos de hacer un nuevo e interesante descubrimiento en cuanto a nuestro amigo Flash. Él es un telépata clarividente. Oh, bueno, eso suena como algo realmente grave, profesor. No es una enfermedad, es un regalo dado a muy pocos, mi amigo. Él es capaz de hacer contacto mental con los demás. Profesor, ¿lo que quiere decir es que lo que acabamos de escuchar fue real y verdaderamente la voz de Triunfal? ¡Claro que era la voz de Triunfal! ¡Él está en peligro y necesita nuestra ayuda urgente! Lo sabía, lo suponía, lo sabía. En ese caso, ¿por qué estamos tranquilos aquí? ¡Tenemos que salvar a Triunfal pronto! ¡Vamos! ¡Cálmense todos! Primero que todo, debemos saber en dónde se encuentra. Déjenme pensar. Déjenme pensar. Así. Árbol, ¿puedes decirnos dónde está? Le preguntaré. ¿Árbol? Sí, iré a buscarlo inmediatamente. Todos espérenme aquí. No tardo. Hacer unos cuantos borotes y capullos para lucir un nuevo peinado. Ah.
lo que el doctor ordenó. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Por qué están tan inquietos? ¿Qué es todo esto? Oh, permiso, permiso. Déjame pasar. Bueno, pronto me enteraré de qué se trata. Si es de su agrado, señora, soy un eucalipto joven del valle y vi cómo dos seres humanos secuestraban a Triunfal. Soy un álamo cercano al campamento de los humanos. Todos han abandonado el área y ahora... ¡se dirigen al aeropuerto! Soy el árbol oficina del profesor Búho. Señor, él acaba de irse. Él lo está buscando desesperadamente a usted. ¿Por qué tal urgencia? Triunfal ha sido secuestrado. ¡Secuestrado! ¡Es terrible, señor! ¡Terrible! Pero ustedes se la arreglaron para traer esta información muy rápido. Mi red informática es la más avanzada y rápida del mundo. ¡Señor! ¡Soy la casa árbol del Rey Duende! ¿Ah? ¿Quieres decir dónde vive Bimbi? ¡Sí, señor! Él quisiera verlo a usted y hacer contacto con Simba. ¿Simba? ¿Quién está hablando? ¿Quién es ese, ah? ¡Silencio todos! ¿Quién eres? ¡Habla! Esta es la primera vez que hago parte de su gran red, señor. Bueno, entonces escuchemos lo que tienes que decir, jovencito. ¡Habla! ¿Quién ha visto un árbol tan pequeño, ah? Una brisna de pasto con delirio de grandeza. ¡Dije que silencio! ¡Soy un arbusto enano que habita cerca a la pista de aterrizaje del aeropuerto! ¿Qué tienes que reportar? Los vi colocar a Triunfal en una jaula. Luego lo subieron a un aeroplano, señor. Entonces es demasiado tarde. ¡Ah, pobre Triunfal! ¡Árbol enano! ¡El aeroplano que llevaba a Triunfal despegó ya! ¡Respóndeme ahora! ¡Señor! ¿Ah? ¿Quién está con Triunfal? ¿Me escucha, señor? Tuve que buscar un refugio por causa del viento creado por esa terrible máquina. Muy bien, arbusto. Pero dime... ¿ya despegó el aeroplano? ¡Sí, señor! ¡Lo puedo ver desapareciendo por entre las nubes! ¡Por allá se ha ido! ¡Oh, pequeño! ¿Sabes de alguna manera para conocer su destino? ¡Sí, señor! ¡Escuché el anuncio muy claramente por el altavoz! ¡Es Nueva York! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Nueva York queda al otro lado del océano! ¿Cómo vamos a encontrar a Triunfal en un lugar tan gigantesco y distante como Nueva York? Nos tenemos que concentrar más intensamente en Triunfal. Tenemos que saber exactamente a dónde se han llevado a Triunfal. Tiene que haber una manera.
¡La hay! Buenas tardes, Simba y familia. Buenas tardes a toda la corte real. Billy Arbor, me alegra verlos. Cuando escuchamos las noticias acerca de Triunfal, nos apresuramos. Les agradezco mucho. Tenemos que averiguar a dónde se lo han llevado. Va camino a Nueva York. No hay ni un minuto que perder. Todos tenemos que salir para la ciudad ahora. Simba, apúrate, vamos. Estoy listo para irme ahora mismo, pero ¿cómo? Bueno, la manera más rápida es que yo te lleve. Y en el camino podremos discutir la estrategia. Muy bien, comencemos. Gigi, tú y las ratas piratas entren rápido. ¡Aquí vamos! ¡Estamos listos para ver el mundo maravilloso! Tú no. Quédate con mamá. Oh, madre, soy grande y fuerte. Déjame ir. Por eso mismo debes quedarte en casa, porque eres grande. Si no, ¿quién protegerá el reino si se van tú y tu padre? General, le confío mi reino mientras estoy fuera. Por encima de todo, proteja a mi familia. Su confianza está en buenas manos, señor. Estaremos listos para celebrar su regreso con Triunfal. Se lo agradezco, general. Estamos en un país civilizado. Descarguemos primero las jaulas de los perros. Bien, esto es vuelo de perros de primera clase. La jaula de madera primero. Bien. Aquí está. ¿Pero qué? ¡Maldición! ¿Qué sucede ahí adentro? Ese pequeño apestoso me mordió. ¡Te atraparé! ¡Ven acá! ¡Oye, se escapa! ¡Vuelve acá, pequeño pulgoso! Ciudad muy moderna con rascacielos por todas partes. Y al mismo tiempo es un lugar muy peligroso. De hecho, se refieren frecuentemente a ella como la jungla de asfalto. Eso hace todo más fácil. Estamos acostumbrados a vivir en la jungla. Amigos, odio decir esto, pero no se trata de una clase de jungla igual a la nuestra. Sí, es muy peligrosa. Pero ¿cómo puede ser? Nos dijiste que era una jungla, ¿correcto? Ves una jungla y las has visto todas. Por supuesto, una jungla es una jungla, eso es. Es mejor que me crean cuando les digo que no lo es. Nueva York tiene enormes y peligrosos edificios y rápidos y peligrosos autos. Policías en cada esquina, todos con grandes y peligrosas armas en sus puntas. Te colocan una infracción por cruzar la calle imprudentemente y si no la pagas, te colocan esposas. Y si terminamos en la cárcel allí, se irá la oportunidad para rescatar a Triunfal. Hay problemas en cada esquina de Nueva York. Así que tendremos que ser muy cuidadosos al movilizarnos cuando estemos allí. Como obviamente son muy expertos, después de todo tendrán que ser nuestros guías. Bueno, nosotros vivíamos debajo de restaurantes. ¿Crees que ellos podrían estar ocultando a Triunfal en el subterráneo?
Realizaremos esta operación con todos los recursos a nuestro alcance. Bueno, pueden contar con nosotros para hacer nuestro trabajo con esfuerzo e inteligencia, su majestad. Su majestad, yo creo que deberíamos trazar ahora nuestro plan con detalle. Muy bien, les voy a mostrar el parque central, un lugar con árboles, aquí. Con la ayuda de Arbor podemos llegar allí a la medianoche, de tal manera que nadie sepa de nuestra llegada. Una vez estemos allí, tanto la red de Arbor como la de Búho se asegurarán de conseguir noticias sobre el paradero de Triunfal y podremos entrar en acción. Acabo de tener comunicación con un roble de la Avenida Tercera. Parece que Triunfal escapó exitosamente del aeropuerto. ¡Ah! ¡Triunfal escapó! ¡Hurra, hurra! ¡Triunfal escapó! ¡Estoy tan feliz! ¡Mi corazón se llena de una hermosa canción! Pero si tú siempre estás enfadado con él. ¡Eso es total y completamente aparte! Ella no admitiría tener frío si el hielo nos cubriera. ¡Lo extraño mucho! Lo salvaremos, cueste lo que cueste, lo juro. Mi contacto lo vio bajar por una alcantarilla en Nueva York. Entonces él está en algún lugar bajo la superficie. Pero no está fuera de peligro. Profesor, no esté tan preocupado. Estar bajo la superficie ofrece seguridad en una ciudad tan grande. Especialmente en invierno, es mucho más fácil vivir allá. Por ejemplo, es mucho más caliente. Triunfal tenía toda la razón al ir bajo tierra. Tengo aquí un mapa. Miren, del subterráneo sección de Manhattan. Los subterráneos y alcantarillas. ¡Miles y miles de túneles bajo la ciudad! ¡Él lo sabe todo! Bueno, él es el profesor. Yo creo que deberíamos darnos prisa. ¿Cuánto nos llevará a encontrar a Triunfal? No tengo idea. ¿No? ¿Por qué no preguntaste antes, señor deshilachado? Pude habértelo dicho. Bueno, ¿cuánto? Se lo tomará encontrarlo el tiempo que nos tome encontrarlo. Puede que no creas esto, pero ya me había imaginado algo así, ¿sabes? Oh, miren, es el violinista sobre la hoja. Queridos amigos de la jungla, dirijo a ustedes mis respetuosos saludos. ¡Bravo! Dedico este número a nuestros camaradas y a su misión por salvar a Triunfal. De la jungla. Larga vida la luna, larga vida el sol, larga vida la jungla que nos da su protección. Larga vida la luna, larga vida el sol, larga vida la jungla que nos da su protección. Larga vida la luna, larga vida el sol, larga vida la jungla que nos da su protección. Larga vida la luna, larga vida el sol, larga vida la jungla que nos da su protección. Thank you.
Estoy bien. Si lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en cualquier parte. ¿Cómo podrán encontrar nuestros amigos a Triunfal en una enorme ciudad como Nueva York? ¿Qué problemas enfrentarán? Yo también esperaré preocupado por ellos. No se pierda el siguiente episodio.